Un hombre fue asesinado de un tiro en el pecho tras oponer resistencia al robo de su motocicleta. Quedó identificado como Elvis Junior Borges Rojas, de 26 años. Euclides Sotillo, desde el lugar, nos amplía. Adelante, Euclides. Buenas tardes. Cuéntanos. Así es, buenas tardes. El crimen de este hombre ocurrió a primeras horas de la mañana acá en la calle Cangilones de La Tahona, en Baruta. Testigos del crimen cuentan que encontraron el cadáver tirado en el pavimento con el tiro en el pecho. Estaba acompañado por la esposa. Presumen que fue seguido por hombres armados desde un supermercado de la zona y le exigieron que entregara la moto y al oponerse le dispararon. Siempre llego por lo general a 5, 5:30 de la mañana y cuando llegué me conseguí con el chico allí tirado. Estaba acompañado de una chica y habían agentes policiales allí. La moto se la robaron, lo mataron para robarle su moto y su celular. Nos atracaron ahí. Ok, a mis sobrinas le quitaron los celulares, a mí me quitaron la cartera completa. Yo por miedo no quise ni correr ni nada porque andaba con las tres niñas menores. Esta calle es peligrosísima. Después de las 6 de la tarde, por aquí no se puede pasar. Se conoció que Elvis Junior Borges Rojas le faltaban 3 meses para graduarse de ingeniero. Pero a pesar que los vecinos de La Tahona aseguran que la presencia de la Policía Municipal de Baruta en la zona es regular, denuncian sin embargo que los robos de celulares y arrebatones por parte de motorizados son frecuentes. En La Tahona, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión.